el acuerdo que ha tomado con el señor joven Jonathan Cruz Sánchez y su estimada esposa Evelyn Rubit Monte Ruiz. El acuerdo que hoy en este día han platicado, han llegado a ese acuerdo que estará la banda Piedras Negras, está deleitando sus bonitas canciones que traen en su repertorio. El acuerdo y la guesa que hoy les da en esta bonita tarde, para que hoy Jocelyn disfrute de esta su fiesta, fiesta de ustedes, de esta bonita tarde. De Piedras Negras es el contrato de 5 horas. De ahí unos refresquitos, unas tortillitas, como es costumbre, señor Uciel. Recíbanlo de corazón, ese acuerdo que han tomado, que disfruten de esta bonita tarde. ¿Para quién me dirijo? A Jocelyn, hoy en este día de fiesta. Disfrútenlo de lo máximo, porque esto no regresa. Ya no regresa, hay que disfrutarla en esta bonita tarde, en esta bonita noche. Pues presente los que dan estos refresquitos, las tortillitas y la música. Pues aquí se lo hacemos entrega el señor dispensero, el señor Primitivo, quien tomará nota. Señor Uciel, estimada esposa, estimada hija, tu hijo, familiares presentes, no tengo más palabras que decirles. De parte de ellos, les dan sinceras agradecimientos y gracias a usted. Muchas gracias. De igual manera, muchísimas gracias, señor Ramón, amigo, acompañada de tu esposa, la profesora, así como de toda tu familia que está acompañando, por parte de un servidor que me concede el permiso de este gran matrimonio y que por motivo de ellos estamos aquí de fiesta de Karen, un motivo muy alegre en esta ocasión. Queremos dar de manera pública las sinceras gracias a Jonathan Cruz Sánchez, a tu esposa Rubí Monte Ruiz y a toda tu familia que te acompañan, y si no me equivoco aquí presente la abuelita, esas canas que representa la sabiduría, ahora sí, la enseñanza que nos han dado nuestros viejos, nuestros antepasados, nuestros padres y nuestros abuelos. Créame, Jonathan, y tu esposa y toda la familia que te acompañan por parte de Elena y de Uciel y de su pequeña aquí que está de fiesta, te agradecen infinitamente. Ellos comentan que no dudes en un momento de la vida que llegaran a tener un compromiso. De igual manera estarán conviviendo contigo, con tu familia. Y muchísimas gracias, porque aquí se ve el apoyo, la solidaridad, la guesa, y es lo que hemos practicado en nuestro pueblo, con nuestras costumbres. Muchísimas gracias por este gran presente, por los refrescos, por la banda, por un nuevo contrato. Aquí en presencia de todos, de los señores dispenseros y los caseros, pues yo creo que mil gracias en nombre de toda tu familia, en nombre de esta gran familia que aquí estamos conviviendo, y pues esta es su casa. También queremos hacerles la cordial invitación para que el resto de la tarde y noche pues nos sigan acompañando, para que ahora sí luzcamos su fiesta de Karen, lo hagamos feliz, porque lo dijo acertadamente mi amigo Ramón, estos momentos no regresan, son únicos.
disfruta tu fiesta, hija. Aquí está el presente, aquí está la familia, los vecinos, mostrando este gran apoyo. Así que, pues nuevamente a nombre de Uciel y de Elena, muchísimas gracias por este gran presente. Dios los bendiga y no duden, en su momento dado les estará pagando de la misma manera. Muchísimas gracias, bienvenidos. Esta es su casa. Gracias. Y como es tradición y costumbre, pues por parte de los dispenseros y de los caseros, pues aquí les obsequian unos refresquitos para que también lo puedan ahora sí disfrutar en compañía de los que los están acompañando, Jonathan, tu esposa y toda tu familia. Es de ustedes. Disfruten. Muchas gracias. Gracias. No tenemos más que agradecerles de esa manera un refresquito. Gracias. Profa, a todos, gracias. Gracias. Pues con el permiso, el señor dispensero va a pasar a tomar nota de la guesa y todo para que quede registrado. Gracias, profe. Felicidades, ¿cómo? Gracias. Gracias, maestro. Sí. ¿Qué tengo aquí?
Y que ojalá esta fiesta la disfrute, porque pues creo que no se vuelve a repetir y espero que quede grabado que la acompañé hoy. Pierna, mi pechuga. Mi pierna. Mire. Volando, se va la linda, la pierna, pechuga, y ¿cómo le hago? Ya no puedo explicar más, pero el chiste es que estamos sirviendo aquí, todas mis compañeras de trabajo, todas las personas que participan en el trabajo, somos un equipo. ¿Y deseos para la quinceañera? ¿Algo que le quiera decir? Ah, pues deseamos muchas felicidades y que disfrute mucho su fiesta, porque este 15 años no vuelve dos veces ni tres veces, una vez en toda su vida. Y le deseamos muchas felicidades y que le eche muchas ganas en su estudio, porque su papá, sus papás, la quieren mucho a ella, por eso están haciendo ese sacrificio por sus 15 años. Y le deseamos todas nosotras muchas felicidades para ella. Y la queremos mucho. Y muchas gracias. Gracias, doña Andrea. ¿Sí? ¿Y qué nos dice de la comida? Pues la comida, esta comida que se está dando, es comida hecho en Chalcatongo. Porque no es comida que viene de Oaxaca ni de México. Esta comida es hecho aquí en Chalcatongo, a mano de todas nosotros que estamos aquí. Y espero que nuestra gente le agrade y que guste nuestra comida.
La rosera igual, pues, está con nosotras y queremos que disfruten esta comida. Permiso. Muchas gracias. 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 No hay los dispenseros que dan en la familia. Me quieren acabar. Como está muy blanco, por eso quieren que pintarme mi cabello. De un color cobrizo. Están gritando los platos, pero están más prisa. Gritan y no vienen. Échale un grito todos, pues, arriba la quinceañera. Arriba la quinceañera. Abajo las cocineras. No, abajo no, arriba. Arriba, arriba. Arriba, no abajo. Arriba, dice. Voy a enfocar su el rico mole. Ok. Pase usted, pase. Ya hasta me dio más hambre. Sí. Negros, creo que se están yendo los dedos. A ver. Ay, que tengan paciencia porque ya deseos para la quinceañera. Pues que cumpla muchos años más, muchas felicidades para la quinceañera. Y pues que siga la fiesta. Y que se la pase chido, que baile bonita y todo, ¿no? Gracias. Muchas felicidades para la quinceañera. Sí, que lo cambie mejor, por favor. Y seguimos sirviendo. A ver, deme la taquilleta. Otro. Ya hablaron. Deseos para la quinceañera. Lo que usted pues chiste. Muchas felicidades. Estamos bien contentos porque nos invitó en sus 15 años. Pase, estira. Pero enséñele la cara para que la vea. Va a decir, ¿quién es tío? Ya me conocen con la hablada, nomás ya me conocen. ¿Así se va a ir? Muy linda. ¿Así se va a ir? ¿Así? Sí, porque sí. Como bueno, está quebrado, ya. Lo vaciamos, ya. No, ya. Gracias a la quinceañera que nos invitó. Aquí estamos bien contentos y aquí ayudando a las cocineras aquí con el molito que salió bien rico. Y muchas felicidades. Estamos bien contentos en su fiesta. Ya. Ay, pues muchas felicidades a la quinceañera y que disfrute de su fiesta. Es su única vez. Muchas felicidades. ¿Hay alguien, alguna tía que quiera agregar algo? Estamos muy ocupadas, dicen. A ver, la casa. El arroz, manita. Ah, sí, el arroz. ¿Quién se va a llevar el loco arroz? ¿No te llamarás Miguel? Sí. Hola, Rey. Gracias.
queda. Gracias. No, güey, yo ya no tomo. Tengo, ahorita ya me voy. Se hace 5 minutos. Tengo, güey, ya me voy ahorita, güey. Híjole. Dale aquí, güey. Déjalo tú, güey, yo por qué. Quiero disfrutar este mole. Aquí, reciban, reciban, tómatela, tómatela. Tómatela. Ahí tu porra. Salucita. Sí, es lo que le estoy diciendo ahorita, la voy a pasar. Gracias, sí. Gracias, sí, gracias. Ay, con su chambelán. ¿Y tú? We'll be right back.
Orgullosa mami delincuente.
extranjero. ¡Aunque les duela! Y que soporte quien tenga que soportar. Como ven. Una pinche Woody, ¿eh? Woody, tengo una serpiente en la cola. Aclaro, el show no va a ser de niños. Va a ser un show familiar. Al decir, porque luego dice uno adultos y las mamás. ¡Vámonos, mijo! ¡Este puto payaso ya va a empezar con su chingadera! Y los niños, ¡sí, mamá, que chingue su...! ¿Yo qué culpa? ¡Diviértete, papá! ¿Te acuerdas? 2 años nos encerraron en pandemia. ¿Qué decíamos? Ojalá saliéramos. Ojalá hicieran fiestas. ¿Tienes a la fiesta, papi? Yo llegué desde que empezó. Neta, tragaron y se fueron. No, no, güey, no te rías, güey. Neta, tragaron, se fueron. ¿Qué dijeron? Ahorita vengo, van a cerrar mi animal. Yo vi que regresaste con tu marido. No, que lo ibas a ir a encerrar. Y neta, los maridos vienen más animales que nada. Así que te voy a pedir de favor, conforme esté el aplauso va a estar el show. Si el aplauso está tranquilo, papi, doy misa. ¿Neta? ¿Qué? ¿A poco no creen que yo dé misa? ¡No! ¡No! Hermanos, oremos. Se van a ir al infierno. Yo no. No, Diosito sabe que lo hago por tragar. Ustedes por gachos. Te voy a pedir un favor, ya estás aquí, diviértete. Quítame tu pinche cara de burra cachonda. ¡Neta! ¡Mujeres! ¡Vienes con tu cara de huele pedo! Yo ni quería venir. Hace un chingo de frío aquí. Los esposos. Espérate, viejo. Va a tocar la secuencia. Pinche Paulino ya andaba bien pedo. Ay, papi, bájale tantito al monitor. Muchas gracias. Un aplauso para los ingenieros de audio. Fuerte el aplauso para ellos. Señoras y señores, vamos a dar la tercera llamada, ¿ok? Te voy a pedir un favor. Conforme esté el aplauso, está el show. El aplauso está tranquilo, el show va a ser tranquilo. El aplauso está más o menos, el show va a estar más o menos. El aplauso está chingón. Corremos a los niños. Apagamos las luces. Nos encueramos todos. Y a como te toque, papá. Hasta con hierbita lo vas a llevar. Señoras y señores, para la gente que no me conoce, mi nombre es el payaso Lujurias, de los payasos más virales de YouTube, Producciones Genuán. Te invito a que esta noche te diviertas conmigo. Esta es la tercera llamada, la que sigue, DJ. Y así que, ¡comenzamos con el show! ¡Suéltala, DJ! ¡Vámonos! ¿Qué tal, güey? ¡Ah, sala tú!
Chalcatongo, señores. Sala, pero en el centro. O sea, obvio, papi. Cuando yo vivía aquí, no tenían agua. Ya cuando me fui, les cortaron el agua a los del centro. Chiste para los de Independencia. Un saludo a tío Marcos. ¡Espérate! ¡Pero fíjate! ¡Hay un señor que desde que llegué está chingue, chingue! ¡Neta, pinche bigote de rata cusca! ¡No voy a decir quién, porque es de mala educación señalarlo! ¡Lo vamos a ver discretamente! ¡Pero no te entendimos! Estaba chingue, chingue, pinche viejo. Nomás porque está viejillo no le pegué. Mira a su vieja. ¿Qué quieres? ¿Te van a romper tu madre a ti? Entonces, familia, hace un año yo vivía, no, hace, antes de pandemia yo vivía hecho en Sala. Y neta, lo único que me aprendí fue el Sala. Neta, de aquí me fui con un amigo de aquí que nunca había visitado la Ciudad de México. Me lo llevé allí en la Ciudad de México. La Sala es una sillones, son un conjunto de sillones, ¿sí o no? Mexicano de chilangos. El Sala es un, allá la Sala es unos sillones. Imagínate este pendejo que nunca había visitado la ciudad. Vamos caminando en un poste, ve. Se lavan salas a domicilio. Anotó el número. Ahí estaba de pendejo. ¿Y cuánto cobra? 500. ¿Tan poquito? ¿Cuánto se tarda? Pues lo que tarda en limpiarla. Ay, entonces no me baño. ¡Neta! ¡Familia, sonríe! ¡Qué pedo! Un saludo para la gente que me está grabando. ¡Ay, ya sentí la Sala! Mira, me encanta porque hay gente que le tengo dos clases de público. La gente que se ríe de mis estupideces y la gente que se queda. Por lo regular siempre la gente de este lado, mira, velos. Mira, el tío sí tiene bien harto frío. Ese güey está poseído. ¡Sal de aquí, espíritu! ¡Sal de aquí, demonio! ¡Ay, ese güey me estaba cerrando! ¡Ey, Simón! Señor, niño, mira lo que hace. El que sienta su país, al que aunque árbol se repa, viene su cuando tenga un hijo así, no le pegue. Mátenlo. ¡Qué oso! Vamos a dar inicio. Yo tengo unos regalos para. No, ¿cómo se llama el? ¡Al que madruga Dios lo ayuda! ¡Al güey entendedor, pocas palabras! ¿Y ya para qué quiero la tumba si ya me pegaste chida? ¿No vino la gente?
el que habla y habla. Nos cae gordo. Que habla y habla. ¿Alguien que le gusta pegarle a los borrachos? ¡Ah, soy yo! Sí, papi, ya cállate los hocico. Es que no mames, como está viendo, ya no se ve. Pinche sombrero flotante. Pero bueno, una noche, ¿no se quieren pasar para acá? Es que no me gusta darle la espalda. DJ, saxito, por favor. Tengo regalos porque me gusta que la gente se prenda, papi. La última vez que pedí gente prendida. No la pongas, ahorita se va a cuidar ese pendejo. Quería dar los regalos. ¿En casualidad no me pasó un chorrito? ¿Quién lo invitó? ¿Dónde está el papá de la quinceañera? El papá lo ve. ¡Oh, es un pinche chusi! ¡Sácalo! ¡El otro güey! ¡Ey! ¡Cállalo! ¡Ponle un putazo! ¡Ya cállate, pinche perra! ¡Yo soy chiqui! ¡Ay, sáquese! ¡Roberto, te choco! ¡No te entendí! ¡No vale ni chungo! La tuya también. No es blanco porque andas pedo. Voy a dar quien quiere un luminoso. ¡Ya! ¡Pero! ¡Hey, chingados! ¡Todos! ¡Ya! ¡Ya quiere un luminoso! ¡Ya! ¡Ya quiere una botella! ¡Ya! 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 ¡Borracho! Voy a dar estos a la gente que se prenda más chingón. Ok, papi, grábate bien. Tú vas a ser mis ojos, ¿ok? ¿Cómo te llamas? Gaby. ¿Eh? Gaby. Gaby. La Gaby. ¿Casualidad tú no eres de Monterrey? El Gaby va a grabar y quiero ver a la gente animada. Personas que yo vea que no aplaudo, que no aplaude, lo señalo. La gente grita beso, beso. Papi, yo le chupo su pescuezo. ¿Eh? Otro pinche borracho. Willy. Ya cállate los hijos, tú también. Así que ponemos la música, DJ, saxito, la gente aplaude, se emociona, chingón, y doy los regalos. Ok, tercera llamada. ¡Mira la profesora! ¡Ah, oh, sí tiene un chingo de frío! ¡Trajo su cobertor! ¿Viste? ¿Viste? Tú tu cobijita de bebé. ¡No,
Y lo peor es que sí traen un bebé y se la quitó, güey. Que el niño se muera de frío, las rodillas se tienen que calentar. La riuma. No es mala onda, pero yo me di cuenta que la gente más animada es la gente de este lado. ¿Qué pedo? ¿No? A ver, gritos de la gente de este lado. ¡Grito de los del medio! Así quédense. Y gritan, güey. ¡Se me dio el Diego! O sea, fíjate cómo es la gente, güey. Neta, en serio, bueno. ¿Qué pasó, tío? ¿Todo bien? Así son de culo. Avientan la piedra y esconden la mano. Ah, no te creas, todo. Yo te digo, diviértete. Señores, ¿qué? ¿Una cerveza? Acuérdate, que te lo están cuidando. Lo puedo repartir si no me... Espérame tantito. Este cartón es mío. Es este. ¿A perro qué? ¡Ah, quítate tú, idiota! ¡Y échamela! ¡Quítate! ¿Eso para qué es? ¿Para columpiar a quinceañero? ¿Qué pedo? Ah, no creo que la aguante. Oh, si la tirolesa no la aguanto. Hagan de cuenta que soy su cantante favorito, Danny Flow. Aquí no lo conocen, vean. Aquí. Paulino de la secuencia. Estuvo bien pendejo mi chiste. Bueno, hagan de cuenta que soy el de Grupo Firme. ¿Qué? ¿Canto igualito? ¿A poco no me creen? Imagínate que yo entrara ahí. ¿Qué se siente ser? Solamente cuando tomas. Las señoras de entre 25, las señoras ya son de 20, bueno, de 30. De 30 a 40, 45. Hagan de cuenta que soy. Que soy. Jenny Rivera, no mames. Qué estúpido, ¿dónde me ven las chichotas? Hagan de cuenta que soy. Uno que les guste. ¿Eh? Los chanaichis. ¡No mames! ¡Mira la señora chanaichis! ¡No mames! ¿Quién les gusta? ¿Luis Miguel? Ah, la señora. ¡Luis Miguel! ¡Gracias! ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No, sí, ¿cómo dice? Porque no me sé ni una. Ah, la de... La piquina tiene pena y dolor. Las señoras de 60 para adelante, hagan de cuenta que soy la camioneta de Prospera. Andrés Manuel López Obrador. Y 80 para arriba, Pancho Villa. Ese puto borracho. Simón, papi, Simón,
Simón, Simón. Hey, güey, tú, vaquero, sácalo, te doy un cartón. Sácalo, te doy un cartón. Bueno, bueno, no lo saques, nada más pégale. Es que luego les pego yo y me van a acusar. Una historia larga. Ahora, ¿quién me lamentó? No, si me va a lamentar mi madre, no sean así. O sea, miéntamela a todos para allá. Uno se siente gacho, ¿no? Porque como que te lamentan, pero no te quieren. En serio. Si me la van a lamentar con un chiflidito, miéntamela a todos, ¿va? ¡Una, dos, tres! Pinche chiflido tan aguado, neta. O sea, en serio, cuando yo llegué en la mañana, todos comieron, se largaron. Regresa, esto parecía velorio. Todos a la orilla. Cara de pedorro, sí. Agüita ahí, hijo. Ay, ¿a qué horas va a tocar la delincuencia? Ah, no, perdón, la secuencia. Buenas tardes, tía. Buenas noches, tío. Bienvenidos. Vamos en el cuarto misterio. Misterio gozoso. Ahorita me voy a encuerar y me voy a subir al tubo. ¿Qué? ¿A poco no me creen capaz? Ay, chatito, te van a ver qué pedo. No me reten, papá, porque... Mira los de la delincuencia. ¿No comieron antes o qué, papá? El vaquero era, tú cállate, güey. Tú ni trabajas con ellos. Y él le digo, sigue, sigue. Y se marchó. Nada, no hay pedo, ahí está chingona. Agarra la silla que está ahí al lado. Acomódala y siéntate. Señoras y señores, damas y caballeros, para todos ustedes llega esta noche el show solo para la quinceañera. ¡Emocionense, chingón! Otra vez, espérense. Yo lo presento y todos se emocionan chingón en lo que pongo la música. Ladies and gentlemen, boys and girls. Ay, pendejo, no hablan inglés, ¿vean? En mixteco. En mixteco tampoco sé. Señoras y señores, estamos y caballeros, para todos ustedes llega el show solo. 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 Para la quinceañera. Y la gente se emociona. Recoge Vegeta. Más o menos así.
le aprieta. ¡Neta, güey! Mi vieja cuando se cae de la cama se cae para los dos lados. La otra vez estábamos teniendo cuchi cuchi. Que me dice, acuéstate. Ahí voy de pendejo. Que se sube arriba de mí la pinche gorda. Me dice, muévete. Yo le dije, pues bájate. Me estaba ahogando con una chichi. Me dice, cómprame una tanga de hilo dental. ¿Para qué? Ahí ni dientes tienes. Se la compré. ¿Tú crees que esto es justo? Esto no tapa ni madre. Neta, que le compre una suya. Que me compre una yo. Para ver qué se sentía. Se siente bien feo. Me la puse. Primera hora, comodidad. Segunda hora, incomodidad. Tercera hora, neta, ya no la aguantaba, güey. Mujeres, ¿quieres un buen calzón? Cómprate uno de estos. Mira, mira, ¿qué hubo, papá? Si en la mañana hace calor, ahorita ya te dio frío y no traes tu cobijita como el señor. Vas a ir el domingo a la misa. Semana Santa. Te vas a ir a la playa, papi. Ya abrieron la nueva autopista a Oaxaca. Mamalón. Oh, sí duele. Ay, perdón. Lo dejaron manchado. ¿Por qué no te aguanto mi calzón, Gaby? No te veo nada, güey. Apúntale para allá, güey. Estás viendo que estoy prieto. Y... señores, la verdad te voy a ser bien sincero. Yo no soy de aquí, pero soy orgullosamente de decir que hace unos años yo viví aquí. Agradezco porque en ese lapso de un año que yo viví aquí, conocí mucha gente. Unos buenos, otros malos. Pero al final del día, todos se volvieron mis amigos, mis conocidos. ¡Sal, hijo de tu perra madre! Tu perro. ¿Tu mamá qué? Perra. Yo no, abuelita. Conocí gente muy buena en ese lapso. Me fui con el chocolate. No mames, hijo, te robaron las manos. Ay, 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 no espantes, güey. Conocí, te voy a decir, por ejemplo, la maestra. Maestra Yamari. ¿Dónde están los borrachos? Violino. Mi papá. ¿Quién? ¿Quién? Yo, el borracho. ¿A quién le preguntó? Conocí a mi amiga. ¿Cómo se llama? A Laura. ¡Ponta Gemima! ¡Gemima! Acá está Gemima. Gemima, no mames, ese puto nombre nunca se me olvidó. Está bien culero, neta. ¡No mames! Tiene nombre como de enfermedad, ¿sí o no? Imagínate, llegas al hospital. ¡Oh, doctor, tengo Gemima! Soy más peligroso que el COVID, güey. Saluda a la cámara. Bueno, conocí a mi carnal Chuti, a su esposa, a sus hijos. Yo a ella la conocí cuando tenía 12 años. O menos, güey. Y
Y no por eso quieres que te digo todo ruco, no. No mames, soy un morro. Soy morro, pero me vine a vivir la experiencia a Oaxaca. Sí, me dijeron, ve a Oaxaca, no te vas a arrepentir. Me dio una puta arrepentida. Pero no, me esperaron con tres pinches caballitos así de mezcal. No voy a decir quién, pero saludos al Inge Saúl. Ya se fue, ¿verdad? Ya se fue, no, le corrió. Entre esas personas, conocí a Ana, a Toño, a Bani, a Raque, a Hugo, a... ¿Te ahogas a Hugo? ¡Cállate! A sus hijas de Tiamari, a Yome. ¿Otra Yome? ¿Yome? Me la robaron, güey. Allá a verla. A su otra hija, ¿cómo se llama? Gaby. ¿No te veo, Gaby? Alza el mono. Alza la mano, perdón. A Gaby. Y estoy muy orgulloso de decir que en ese lapso conocí a las personas que me dieron el asilo correspondido. Yo soy el mono. ¡Me presta! ¡No le eche la luz, güey! ¡Que se va a derretir el mar! Conocí a las dos personas que me dieron el asilo, que es Tía Lucy y Tío Marcos, con quienes estoy muy agradecido. Porque yo le decía a Tío Marcos, ya me quiero ir, porque no me hallaba, y me decía, cuéntame, cuéntame. Para los que no sepan eso, tranquilo. ¿Sí significa eso? Me cotorreó. Ah, despacio, despacio. Me decía despacio. No te atrabanques, las cosas van a su modo. Muchas gracias por permitirme conocerlos a ustedes. ¡Ya estoy hasta la madre! No, muchas gracias, Tío Marcos, Tía Lucy. Y este show nadie lo esperaba, se los juro. ¿Ya está grabando? Por eso te rompen tu mano. Otra vez, se fue bien pedo y llegó con el ojo morado al otro día. ¿Qué pasó, tío? Mi vieja. ¡No! ¡Así como la ve, chaparrita, pero bien picuda! ¡No! ¡Sí que parece chihuahua! ¡Quiero llevarlo a la... ¡No, chihuahua, bravo! Pero bueno... Este show... es un regalo... que te manda... tu tío abuelo, ¿sí vea? Sí, sí, es mi hermano. El señor César Santiago, que es mi representante. Yo no estaba aquí, yo andaba allá en Oaxaca Centro. Me dijo, por favor, pásate a Chalca, regálales un show, yo te lo pago, porque son los 15 años de mi sobrina. Sin ningún problema, él es quien patrocinó. Y quiero que le den un fuerte aplauso al señor César. Hija, ¿te gustó tu show? No. ¿Sí? No, puta, vas a ver cómo te va a encantar, cómo le rompo su madre. ¿No tiene una motito, güey? ¡Uy, pinche la villa! Cabrón, pero ya me dio frío. Muchas gracias al señor César que me invitó hoy a esta fiesta. Te voy a pedir un favor. Estamos en una fiesta. Diviértete. Yo sé que hace chingo de frío, papi. Yo me estoy congelando, ve mi pezón. No mames, pinche pezón, lo tengo así duro, duro. Ahora que tiene cuidado.
culo de gallino. Cueni, cueni. Alúmelo, alúmelo, alúmelo. Misión, Lino, que se volvió moderno. Está ahí entrada USB. ¿Qué? Si no puedes, no embarre. Se armó el perreo. Muchas gracias al señor César por invitarnos a estos 15 años. Te voy a pedir un favor. ¿Te gustó el show? ¡Regálame un aplauso, por favor! Porque neta, güey, ya llevamos desde las 8 de la mañana, la banda empezó a tocar, no le han aventado ni una porra a la festejada. Vamos a echarle una porra a la cuenta. Espérame, espérame tantito. Espérame. ¡Ya! ¡El hijo del bandido! Nada más pagaron media hora. Soy caro, soy caro. ¡Eh! ¿El pilón? Ahorita se lo doy a su marido. Y va a quedar así. ¡Sígase riendo, tío! ¡Mire, mire, mire! Lo paré de juntillo. Ya me ensucié por sus pendejadas. Señoras y señores, muchas gracias. Mi nombre es el payaso Lujurias. Me llamo la perra negra. Dios te bendiga. ¿Sí me llamo o qué? De los payasos más virales de YouTube, Producciones de Nuan. Nos puedes buscar en redes sociales, en YouTube, en Facebook, Instagram, todas las redes, en TikTok, aparecemos así. Producciones de Nuan. Si alguien me quiere seguir, ahorita voy a agarrar por el camino de la terracería. Estuvo bien pendejo, ¿verdad? Y traigo más. No, muchas gracias, en serio. Es un gusto estar con todos ustedes. Es un honor poder volver a verlos. Muchas caras conocidas, muchas desconocidas. Pero al final del día, espero te hayas llevado un buen sabor de boca. Te falté al respeto, una disculpa. Sí era mi intención. Señores, muchas gracias. Y por mi parte, han pasado muchas infecciones. Sífilis. Las motitos, güey, no. Váyanse. Luego les pego. Muchas gracias, Dios te bendiga. Señores,
Esta fiesta no se acaba, esta fiesta continúa. Vamos a seguir divirtiéndonos. Te digo algo, sonríe, diviértete, disfruta, vive. No sabes si el día de mañana, ya no sé. A lo mejor ahorita te vas bien pedo una pinche vaca de atropella. A lo mejor no sabes, Tiolino, ahorita te vas, un pinche burro se atraviesa, ¡pum! ¡Te desnuca! Como diría la canción, despacio. Yo se lo dije, tío. ¡Ah, chingue, chingue, ¿no? Yo como persona soy muy serio, como payaso soy un dolor de muelas. Pero muchas gracias, familia. Diviértete, sonríe. Te voy a pedir el último de los aplausos, no para mí, no para ella, para el más importante de esta noche. Porque gracias a él tenemos un día más de vida. Ponte el aplauso para compañeros. Muchas gracias, hermanos. Les deseo que tengan una noche como un preservativo usado. ¡Lleno de bendiciones! Y ahora sí, los dejo con la delincuencia. Ah, no, no, fuerte el aplauso para los amigos de la secuencia que me prestaron su audio. Fuerte el aplauso, por favor. Si alguien desea tomarse una foto, con mucho gusto se la puede tomar. Nadie los molesta. Si es conmigo, con mucho gusto pueden pasar. Voy a estar, aquí donde hice mis 15 años, para que le demos promoción a la festejada. Ya, güey, córtale. Muchas gracias. Si alguien desea una tarjeta, con mucho gusto pídanla. No traigo. Se me olvidaron, güey. No, pero les comparto el número de mi representante. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. ¿Quién dijo bravo? ¿Bravo? Pero vacunado.